especial. ¡500 suscriptores! Sí, tío, sé que os he hecho esperar, pero creo que la espera va a merecer la pena, ¿vale? A ver, como todo el que habrá o que ha intentado grabar un vídeo para YouTube de Charroulette sabe que no es nada fácil. Sabe que dependes de otras personas, de que reaccionen, de que hagan algo, de ver muchos y muchos penes. Sí, José, penes. Vale, entonces, al final, hasta de tanto que grabamos, tenemos hasta demasiado material. Tuve que, cosas que no poner. Y precisamente por eso, para no quitarle minutos a este especial, voy a ir al grano, ¿vale? Voy a ir al grano, pequeños cachorretes. Muchísimas gracias a los 524 suscriptores que estamos ya en esta pequeña familia. Muchísimas gracias a todos, de corazón. Estáis aquí todos conmigo, ya no solo por los suscriptores, sino por... Raro es el día que no hablo con alguno de ellos. Hey, Sepi, ¿qué tal? No sé qué, ¿cómo va? ¿Qué vas? ¿Qué andas haciendo? O sea, es algo, de verdad, que es algo... Te animan, tal, te preguntan, te dan consejos, ¿vale? Y es algo que es muy bonito, tíos, es muy bonito, tíos. Es... Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, de verdad. Mi reto para este año 2015 era 500 suscriptores. Hemos llegado a principios de mayo para mi cumpleaños. Qué mejor regalo. Daros las gracias, de verdad. Deciros que seguiremos, que iremos lo más arriba que podamos. Vamos, si hay que llegar hasta arriba, se llegará. Pequeños cachorretes, a tope. Vale, seguiremos trabajando día a día. Y nada más, pequeños cachorritos, no queremos quitar más tiempo a este pequeño especial. Espero que os guste. Os dejo con ello. Eso, reíros, reíros. Nos encanta. Nació así. Es una chica. Era una chica eso. Carapán. Me comí una salchipapa. Yo me comí una salchipapa. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien? Muy bien, machote. No sé quién es, Ray, sé quién es. Pero está de porno, tío. Sí. ¿Por qué? Porque uno me ha llamado Nacho Vidal y otro este. Yo no digo nada. Me imagino de porno, tío. Tronco, eres Cantinflas de allí. Arránquense, muchachos. My friend have a mental problem. Istofiliac. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Bien o no? ¿Good? Good. Oh, fucking.
My tap. Escucha atentamente. Ne protivo constitucios novatos fubaite. Me pongo a hablar en un buen gran pistola. Nogu jubaba. Ahora ya pongo una cara. Oye, ¿vas a follar o qué? ¿Vas a follar? Jubaba. Y tócate los pezones, dile. Ya tócate. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto lo vas a poner en una dieta. ¿Por qué no se ve bien? Para sí, algo que... porque sí, por algo que ay, mola. Mira, que fíjate. Eso es. Fíjate que es lo que ha salido aquí. Ahora van a empezar a hacer el arroz fácil. Mire, golé mi chichi. Golé mi chichi. Golé mi chichi. ¿Sabes lo que le he dicho? No. Usted es tan grande. ¡No! ¡Hola, hola, España! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Vamos a hacer esa música mucho loca, espera. ¿Mucho qué? Uno. Espera, que va a poner una música muy loca. Escucha. ¡Eres una puta máquina, tío! ¡Eres un pequeño crack! ¡Ojo, que va, que va, que va, que va! ¡Yeah! Enséñamelo ya, show me, ash. No cuela, joder. ¡Hola! ¡Se asusta esto, tocada! ¡He dicho! ¡Yo! ¡Qué personaje! ¡Hola! ¡Que Joel! Eso también lo puedo hacer. ¡Vaya personaje! ¡Ándale, manito! ¡Dale! ¡Ríete con dientes! ¡Eso es! ¡Cachorro! Muy bien, dándolo todo. Parece, ¿cómo se llama el muñequito este? Mario Bros jubilado ya. Mario Bros, pero ya. En plan de ¡yo es Mario Bros! ¡Eh, amigo mío! ¿Qué tal?
chaval, tío. Este ya no es colega. Este es el colega ya, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tronco? ¿Cómo va la vida? ¿Qué pasa a tu abuelo, tío? ¿Tu abuelo no tiene Hendrix? No me muerdas, tío, por favor, no me muerdas. ¿Pero qué dices, tío? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues cuando te callas. Cuando te callas. Se ha hundido. ¿Cuántos son tus colegas? Bastante, eso es. Ahí dándole tubitas. Se la gana, muy bien. Colega, eso es. Colega, ¿dónde estás mirando? Soy la polla, tronco, estos turkis. Very, very good, turkis. Very good, turkis. Good people. Good people. La mía la ha cortado, seguro. Tía, da la luz. Bueno, no, mejor no. Habla de Ring, tío, eso. No den la luz, mejor matarla antes de que tenga huevos. Matarla, matarla, matarla ya. ¡Uy, yo! Sí, ya. Tanto lo hice. Ese también lo puedes poner. Cochino guarro, eres un cerdo, deja de masturbarte. No te masturbes más. No te masturbes más. No te masturbes más. No te masturbes más. No te masturbes. No te masturbes. No te masturbes más. ¿Qué es el detector de alien? ¿Ahí o qué? ¿Qué es eso? Eso es, se crecen. Vaya, nos crecen bastante. Very good. Así que machotes. Que se den por el culo. Pero en tu... Gira la cámara un poco a la izquierda para ver bien a la chica que está detrás de ti, gracias. Hola. Tu hermana está muy buena, tío. Ella es mi hermana. ¿Quién es? ¿No será tu mamá? Ah, bueno. ¿Sí? Perdón. Perdón. Perdón, que hoy es el día de la mamá. Mentira, ¿no, cabrón? Ella es mi hermana. ¿Cómo te ha hecho el lío, chavalito? Yo sabía. Muy bueno, tío, muy bueno. Te quiero, tío. Madre mía, ¿cómo están las cabezas, tronco? Dale, 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 dale,
¡Qué risa! Sí, ¡de la perra! ¡Sabía que sabía! ¡Ha puesto Don Limpio, una cerda! Ha dicho, no, no te oigo, Don Limpio. Y está grabado, ¿quieres saber que sí, no? Y encima yo la gente no digo nada ahí, en plan picado. Mi cara, quiero, va a salir mi cara. Sabes que va a salir mi jefeto de leerlo y indignarme y quitarlo, ¿no? Sabes que sí, ¿no? Y encima lo cuento, eso es. Puto John era calvo de brazos y ahora se llama Don Limpio. Amigo mío, princesa de encuentro infinito. Hola. Menudo bicho está. ¡Legolas! ¿Qué pasa, tronco? Hola, chaval. ¿Qué pasa, tío? Así, mira, dos bufones para ti solo. A ver, no, no, no. ¡Chao! ¡Ey, Marqués! Bebiendo hierba mate ahí a saco. ¡Nieta! Aldo, si tienes huevos. Nosotros. Me voy a hacer retrasado. Más de pibes. Es un niño, ¿no? Vale, pues estás como lo de Somalia. Que se viene arriba, que se viene arriba, que se viene arriba, ojo, que uno me responde. ¡Venga, respóndeme, hostia! ¡Vamos! No, ¡aleluya! 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 ¡Yeah! Por fin, uno que me sigue el rollo. ¡Como todo buen youtuber! Y como ya habréis visto en lo que llamamos de vídeo, intentamos que alguna pibita nos enseñara un pechito. Vale, estuvimos a punto de conseguirlo con unas chavalitas de Francia. Vale, la cosa estuvo ahí, así que bueno, bueno, bueno. Beautiful girl. Rite, rite. Estás bastante rica. Guapa. Quiero que me enseñes una teta. ¿Qué me dices, More? Chica guapa. Escribe. Los pechos. Sí, dime que sí. No se ve, se ve muy feo para el fondo. Ya, no te pases. Dile ahora tú. ¿Esa quién es? Tú eres muy fea. Dile eso. ¡Venga! ¡Venga, subas! ¡Sobas! ¡Al final! ¡Friends! ¡Qué maleta soy, la otra! ¡Dile cara a la otra! ¡Ahora tú! ¡Tú! ¡Your friend! ¡Tú! Tú, ahora te toca a ti. Da mucho asco. Yo me lo saco. Se cree que tengo cuadraditos, que es lo mejor de todo. ¡Ah!
¡Ah! ¡Ah! Vale, como no llegábamos a buen puerto, no conseguíamos que nuestro objetivo, ¿vale? Nuestro objetivo, utilizamos nuestro as en la manga, nuestra arma secreta, nuestra técnica definitiva. Bueno, adiós. Por fin, te deseamos todos cumpleaños feliz. ¡Bravo! 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 ¡Bravo para todos! ¡Bravo! Dile, 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 te regalo la teta ahora, díselo. Dile, mi deseo es que me enseñes la teta. Y nada, 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 ni con esas. Yo ya dije, ya, si ya no con esto, no, ya no. Pues nada, aún así hicimos un último intento ahí. Un poco ya distinto, un poco, no sé, un poco de otra manera. Y si tú eres mi hombre. Ay, racional, eso es. Y a tu mujer, enséñame donde quiera que estés, amor. Enséñame un pezón. ¿Ves? Esto ya sí que me indigna. Porque vamos a ver, que no nos quisieran enseñar el pechito. Ya ni por mi deseo de cumpleaños ahí con la tarta y todo. Vale, lo entiendo, no pasa nada. Vale, pero, o sea, que ya no nos enseñaron el John ahí dándolo todo, ese pedazo de artista, ese bozarrón, ese. Y bueno, cachorretes, por el final. He dejado algo que para nada me hubiese esperado que hubiera pasado, ¿vale? Algo que, vamos, es que no entraba en mi cabeza. Resulta que unos chavales de República Dominicana me reconocieron. ¡YouTube! Y yo, a ver, o sea, es que no concebía eso, ¿vale? O sea, a mi rollo ahí en plan, sin enterarme de nada, o sea, es que no me enteraba ni aun leyéndolo. ¡Eso, reíos! ¡Es el calvo de Bracer! Hasta que salió YouTube, sí. Hasta que al final, me lo tuvieron que decir ellos, Sí, tíos, hasta me cantaron el maldito cumpleaños feliz. Bueno, no sé qué será si en su tierra, yo la verdad no me sonaba, pero me cantaron ahí el maldito cumpleaños feliz, tío. O sea, fue algo increíble. Muchísimas gracias, chavales. La verdad, cachorretas míos, la verdad, no sé si aquello fue suerte. Bueno, yo creo que fue algo mal. ¡Gracias, Dios! No lo sé, pero lo que sí sé es que le pedí a estos chicos y chicas sus nombres porque quería felicitarles al final de este vídeo. O sea, quería decirles, darles las gracias. O sea, fue de verdad un regalo para mí de cumpleaños muy grande, que siempre llevaré aquí. Quiero daros las gracias. Voy a usar la chuletilla porque había unos cuantos, ¿vale? Quiero mandar saluditos a Franchetiu, gracias. A Carla, muchas gracias. A Merifer, gracias. A Sahira, muchas gracias a ti también. A Salvador, gracias campeón. Y a Mariela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Si veis este vídeo,
dejadme un comentario, porque os quiero volver a dar las gracias por aquel ratito de noche, que fue, para mí fue mágico, tíos. Fue mágico. That's how it is, and that's how it goes. Si te gusta, dale al like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos, dale al like, dale al like, dale al like, suscríbete.